amigos de Maxivisión, me encuentro en el 142 aniversario de fundación del Instituto IMBAL. Cabe mencionar que hoy también van a estar homenajeados los alumnos de la promoción de bodas de oro y también bodas de plata. Así que acompáñenme en esta nota. Cuénteme, ¿cómo ha sido esta actividad para usted? La verdad es que es una actividad muy importante y trascendental porque son 142 años los que celebramos de la fundación de esta gloriosa y centenaria casa de estudios, el Instituto Normal para Varones Antonio Larrazábal. Esta es una bonita experiencia, sobre todo para los homenajeados en sus bodas de oro y las bodas de plata. Es una hermosa experiencia que año con año se revive y principalmente porque se hace el homenaje a lo que es la promoción bodas de oro y bodas de plata magisteriales. 25 y 50 años que se dicen fáciles, pero cada uno se lleva este homenaje en el corazón. Unas palabras para todos aquellos amigos que nos miran a través de Maxivisión y que también han sido parte del IMBAL. Pues para todos los que nos escuchan, para nosotros es muy importante que los medios de comunicación también difundan esto y agradecemos a Maxivisión por esta oportunidad maravillosa de compartir con nosotros, decirles que nos da muchísimo gusto que a lo largo del tiempo el IMBAL haya sobresalido en innumerables órdenes de la vida, de en lo que es la cultura, el deporte, el teatro, la danza, la música, la literatura, en muchísimas cosas buenas y principalmente porque desde una sencilla aula del área rural, de un maestro que ha egresado hasta un presidente de Centroamérica, han pasado por estas aulas para nosotros muy, muy importantes. Y para los que hemos sido egresados de este establecimiento, un doble orgullo, porque tuve la oportunidad de salir también de esta casa de estudios y para nosotros es un honor ahora como director definitivamente celebrar a lo grande esta actividad tan especial. Me encuentro con un homenajeado en sus bodas de plata. ¿Qué se siente salir de este glorioso instituto? Pues primeramente es un gran privilegio, un gran orgullo de haber estudiado acá, desde primero básico hasta mi graduación como maestro de educación primaria. Entonces es un orgullo, la verdad que sí es un gran orgullo de ser un egresado de acá del instituto. A ver, cuénteme cuál es su nombre y hoy cómo se sintió al recibir este homenaje tan bonito. Pues mi nombre es David Antonio Pérez Escobar, pues la verdad feliz, espero llegar a los 50 para poder compartir con algunos compañeros que desde que nos graduamos no nos habíamos visto y la verdad que el instituto fue parte muy importante en mi vida, tanto personal como profesional, lo cual es un pilar fundamental en mi desarrollo profesional, ¿verdad? Tuvo la oportunidad hoy de revivir viejos momentos con sus compañeros. ¿Qué tal le fue en eso? De hecho, recordábamos que estos arbolitos que ustedes vemos por acá eran pequeñitos en aquellos tiempos, cuando jugábamos fútbol acá, cuando íbamos a tirarnos a la pila, ya nos agarramos entre todos y nos tirábamos a las pilas. Son recuerdos de nuestra juventud, recuerdos sanos. Recuerdos que lo regresan a uno en el tiempo, pues entonces es una gran felicidad que tengo. Y es así como les llevamos este detalle a detalle de este bonito homenaje que se les dieron a los 50 y a los 25 años de los exalumnos, también en el 142 aniversario de fundación del IMBAL. Así que síguenos en Maxivisión, lo que quieres ver.